iglesia entendieras el valor de aquel madero, cantarías alabanzas para exaltar al Eterno. La gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento, no queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro, me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro, y aunque el viento y lluvia negra me han querido hacer tormento, pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerza para luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye. Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con tu manto, que no importa si es que hay pruebas, sé muy bien que Él es santo. Si he caído en el camino, me sacude, me levanta, pero el amor de Jesucristo será mi final descanso. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Jesucristo perdonó mis pensamientos, me ha robado fabricante, se ha metido tan adentro, me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro, y aunque vida nueva nueva me ha querido hacer tormento, la gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento, no queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro, me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro, y aunque el viento y lluvias negras me han querido hacer tormento, pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerza para luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye. Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto, que no importa si es que hay pruebas, sé muy bien que Él es santo. Si he caído en el camino, me sacude, me levanta, pero el amor de Jesucristo será mi final descanso. El amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerza para luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye. Dios me dice que no tema, que seas fuerte y que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto, que no importa si es que hay pruebas, sé muy bien que Él es santo. Si has caído en el camino, te sacude, te levanta, pero el amor de Jesucristo será tu final descanso. El amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo, el amor, amor del Santo, el amor de Jesucristo, el amor, amor del Santo,
El amor de Jesucristo te restaura. El amor, amor del Santo. Ese amor que yo he anhelado. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Amén. ¡Tan! Bendecidos, me da gusto, estoy muy contento de estar con ustedes en esta hermosa mañana y me da gusto que ustedes estén contentos. Qué hermoso canto, solo Jesucristo puede salvarnos, cambiarnos. Muchos de nosotros llegamos a Él ya tarde porque tardamos en obedecer a su llamado. Algunos estábamos persiguiendo sueños que pensábamos que, aunque nobles, iban a darnos esa saciedad de nuestra alma. Pero cuando los obtuvimos, nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de tener esa vida plena que tanto buscamos. Esa felicidad que todos anhelamos y que solamente podemos encontrar en Cristo. Algunos dijimos, no, yo tengo todas las amistades para cuando estén problemas, ellos me van a ayudar. Pero ¿qué pasó? Llegaron los problemas y nos encontramos solos y no pudimos hacer uso de esas amistades. Algunos dijimos, yo tengo la inteligencia para que cuando llegue una prueba, yo salí de ella. Pero llegó la prueba y nos dimos cuenta que nos supera por mucho. Algunos dijimos, los recursos que tengo, el dinero, la cuenta. Pero ¿sabes qué? Cualquier cambio en la economía nos puede llevar a bancarrota. Pero Jesús con sus lazos de amor. Si alguna vez te preguntaste, ¿alguien me ama? ¿Habrá un lugar para mí donde se me quiera? Es aquí, en la presencia de Jesús. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? Que es a quien hemos venido a celebrar, a agradecer, porque Él está con nosotros. Si vienes por primera vez, déjame decirte que estás por comenzar una vida nueva, una vida en la que podemos cambiar nuestro futuro, porque Jesús nos puede dar vida eterna, y no solamente una vida eterna, sino una vida llena y plena a través de su presencia mientras le seguimos. ¿Cuántos están contentos por eso? Así que yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que venga por primera vez? Solamente quiero recibirte, agradecerte porque estás aquí y queremos darte un regalo especial. ¿Te puedes poner de pie si vienes por primera vez, por favor? ¿Quién viene por primera vez? ¡Wow! Bienvenido acá al frente. ¿Quién más viene por primera vez? Allá atrás, aquí en medio. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hay un regalo muy especial para ustedes. Ese librito es muy especial, de todo corazón se los damos. Pero hay una hoja dentro de ese libro. Les pido que las puedas llenar con tus datos y nos la entregues. Queremos estar en comunicación contigo. No queremos que sea la primera y última vez que vienes, sino queremos verte más. Puedes tomar tu lugar, gracias por estar aquí. Y si alguien te invitó, siéntete amado, porque esa persona desea lo mejor para ti. Así que mis hermanos, los que somos de casa, sabemos que Dios hace todo perfecto. Y cuando a veces permite ciertas pruebas en nuestra vida, es porque nos quiere enseñar cuán poderoso es y cuánto quiere Él que le glorifiquemos. Así que, ¿qué te parece si podemos glorificarle hoy a través de nuestro saludo, a través de compartir el amor que ya hemos recibido de Él? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie, salimos de nuestro lugar y podemos saludar al mayor número de personas posibles? ¡Bienvenidos! Ya no te quiero ver así. Sé que tu día ha sido más. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas a escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Cantando juntos. Sale el sol una vez más. No te rindas, no. Respira el aire del amor. Canta esta canción una vez más.
ver así. Yo sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Cantando juntos. No te rindas, no. Pues a tu vida otro color. Siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no. Respira el aire del amor. Canta esta canción una vez más. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Cantando juntos. No te rindas, no. Pues a tu vida otro color. Siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no. Respira el aire del amor. Canta esta canción. Bienvenidos, bienvenidas todos en esta mañana. Puede tomar su lugar. Gracias, gracias por atender al llamado. Wow, qué hermoso se ven cuando se están abrazando, las sonrisas, el ambiente. Y es lo que Dios desea, bendecirnos. Bendecirnos usando la vida de cada uno de nosotros. La palabra dice que cada uno de nosotros podemos edificar, podemos construir, podemos traer de esa bendición que Dios ya nos ha dado. Esos talentos, no sé si sepas, pero hay dones que Dios te ha dado a ti solamente y que no los ha compartido con nadie más. ¿Por qué? Porque quiere hacerte parte de su iglesia y que con esos dones y talentos tú bendigas especialmente a la iglesia. Pero sabes, también hay pruebas. Y hay pruebas que llegan a la vida con el mismo fin de bendecirnos y para que tú bendigas a la iglesia. ¿Cómo puede una prueba, cómo puede algo malo que viene a nuestra vida bendecirnos? Bueno, podemos ver la vida de muchos personajes de la Biblia. ¿Cómo es que atravesaron el mismo infierno, pudiéramos decir? Porque pasaron pruebas muy difíciles. Perdieron quizás familia, perdieron posesiones, perdieron amistades. Pero al final de cuentas nos da luz la palabra de Dios y nos deja ver que si permanecemos firmes en Dios, si le pedimos a Dios y clamamos a Él con un corazón sincero, Él escucha nuestras oraciones y cambia nuestro lamento por gozo. Y sabes, aunque podamos sufrir un poquito, ese poco sufrimiento nos permite verle cara a cara, nos permite saber que Dios no solamente palabras, que Dios no solamente doctrina, sino que es vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarte que si tú estás pasando por pruebas, aquí al frente vas a ver a mis hermanos y hermanas. Cuando tú los veas, abre tu corazón, abre tu mente. Permite que oremos por ti, porque queremos que obtengas ese descanso y esa paz que nuestro Señor Jesús ofrece a todos aquellos que están cansados, cargados y muy trabajados, porque solo Él nos puede hacer descansar. Te invito a que pases mientras entonamos esta alabanza. Hasta ti, como un niño yo corro a tus brazos. Tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen padre. Padre en ti,
Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque extiendes tus brazos, porque nos recibes, porque escuchas nuestra oración. Permite que nosotros también te podamos poner en primer lugar en todo lo que hacemos. Gracias por esta paz. Gracias por tu amor. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias porque tú haces las cosas mejor de lo que nosotros podemos imaginar. En tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Mis hermanos, podemos tomar nuestro lugar mientras vemos un video. Es importante que usted haga bien los trazos. Círculo y palito. Círculo, palito pegado. Mi amor, lo has hecho muy bien. Felicidades. Ya no aguanto ese hombre. 5 años viviendo el mismo infierno, ya no puedo más, ya no. Tengo que ponerle un punto final a esta situación porque ya estoy harta, ya no puedo soportarlo más. Mira esto.
antes de hablar tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se por mí, tu amor me envuelve, me sostiene. ¿Podemos cambiar nuestra vida? La respuesta es sí, pero solamente a través de Cristo. Y gracias a Dios, porque yo veo muchos rostros que han sido cambiados por el amor de nuestro Señor Jesús. Y aquellos que se preguntan, ¿será posible que un día yo cambie? Créeme que sí, pero aquel que empezó la obra no parará hasta terminarla, que es nuestro, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Así que, ¿qué te parece si con ese gozo, sabiendo que Dios está con nosotros y nos quiere transformar, podemos ponernos de pie y elevar una alabanza a su nombre y decirle, gracias Señor, porque me has amado tanto, que con un amor eterno me has buscado y me has atraído a ti?
muchas veces me pregunté, ¿algún día podré cambiar? Y sabes, aunque hay muchas cosas aún que debo cambiar, Dios me ha ayudado a hacerlo. Y solo por sus fuerzas, tú también puedes hacerlo. No es algo que sea solamente de algunos, sino que Dios ha bendecido a toda la humanidad para que si tú crees en Él y depositas tu confianza en Él, así como Él creó los cielos y la tierra, puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Toda la gloria, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh grandioso. Oh,
Así es, Señor, te adoraremos por siempre. Por siempre. Una eternidad. Pero hay algo que tenemos que hacer antes de poder caminar en su luz, caminar en pos de Él. Él dijo que aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero para negarnos a nosotros mismos, tenemos que decir, ya no más yo, sino Cristo en mí. Y es adquirir una nueva identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos creemos y queremos ser hijos de Dios? Te invito a que cantemos juntos. Yo creo. ¿Quién soy yo para que el gran me aceptas? Me encontró en mi perdición su amor puro. Oh, su amor puro. Escogido, perdonado.
acompañas a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús en esta mañana? Gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y quiero invitarles a hacer un ejercicio. Este canto estaba muy hermoso y no sé qué tanto escuchaste en tu trabajo o en tu escuela, pero muy seguramente escuchaste algo negativo. Por ejemplo, antes de que tú salgas en casa, si te dicen que te ves bien bonita y bien guapo, sales con mucha seguridad. Pero si de pronto te dicen, aunque estés bonita y aunque estés bonito, si de pronto te dice, oye, como que se te ve mal esto, como que las palabras tienen mucha influencia en nuestro estado de ánimo y sales hasta agüitado. Y te ves bien, pero es que una persona negativa te echó a perder el día con algo así. Y quiero que con este canto nuevamente, en la parte escogido, perdonado, quiero que lo volvamos a repetir, pero ahora de una manera diferente. Solamente va a estar el piano ahí acompañando muy tenuemente la guitarra y el bajo. Y nosotros casi sin micrófono, quizá retirado, para que todos podamos a volver a alabar a Dios, pero ahora que sus voces sean las que salgan de este lugar, en la parte de escogido, perdonado, y de ahí hasta el final, pero como se las conté. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a cantar esa parte donde todos, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, alabemos a Dios con nuestra voz, que va a ser lo principal en este momento, como siempre? Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, quien dices que soy. En él vive en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Y dice la escritura, y con ustedes me van a ayudar a completar lo siguiente. Es un verso de la escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Cuando digan libres, díganlo con más fuerza. Libres, vamos a hacerlo otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios por la libertad. Tiene un precio incalculable. ¿Quién de ustedes ha estado enfermo? Ha estado 8 horas en una cama, quizá todo el día, y sientes esa sensación de qué hermoso es estar ahora caminando por las calles, no traer ni un quinto, pero saber que tienes salud. Es incalculable. Mis hermanos, les quiero comentar algo. Hace un par de semanas, un vecino, sus papás en el mismo día, en diferente horario, se fueron, partieron de este mundo. Ya estaban algo grandes de edad, padecían cuestiones de salud. Uno de ellos nació en el año 42, increíble. Otro, la esposa nació en el año 42. El esposo nació en el año 28, entonces habían vivido, o sea, bastante. Y resulta que yo me dispuse a servirles en lo que ellos quisieran como cristiano cuando estaban en vida. Y yo dejé mi palabra. Entonces la palabra de un hombre, de un cristiano, debe valer. Y resulta que sucedió que ya estaban en el funeral, era medianoche ese día, era en unas colonias de por allá lejos, no digo nombres, pero de por allá lejos, algo complicado esas colonias. Y cuando yo llamo para saber, para dar mis condolencias, me dice este chico al que yo me dispuse a servirle, me dijo, tú eres músico y tú eres cristiano y puedes ayudarnos, es que mira, falta esto.
Y yo dije, ¿cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no si yo ya había quedado en cuando todo estaba bien? Entonces me fui, ya era noche, y al día siguiente yo no iba a poder ir porque iba a estar trabajando. Me fui. Dios que me bendijera, Dios que me cuidara, andaba por allá. Entonces llegó y hay gente extraña. Había personas, hoy en día, pues abundan mucho las personas que tienen muchas, o sea, ahora sí que muchas ideas, y ahora ya no tratan de no estar así encerradas porque sufren opresión, sufren maltrato psicológico. Y en este caso estábamos hablando de personas que pues eran hombres, pero pues entonces pues no, o sea, eran homosexuales, eran gays, eran personas que son hombres pero estaban vestidos ya totalmente de mujer. Y voy llegando yo y el jefe, el líder de ellos me dice, con mucho respeto estoy narrando esto, me dice, nosotros no somos cristianos, nosotros estamos haciendo esto, no sé qué ideas tengas tú. Y yo dije, no, yo vengo en paz, y gané la confianza de ellos, me permitieron poder compartir el evangelio. Ahí comprendí que el amor de Dios es para todo tipo de personas. Así que no sé cómo eres, pero nunca te minimices cuando digas, es que yo no merezco el amor de Dios. Yo he visto, y quizá tú también, que el amor de Dios es para todas las personas. Vamos a cantar este canto tal como soy. Adoro a Dios, y eres
amor me cambió. Gracias que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama, tal como soy, me ama, tal como soy, me ama. Así es, mis amados hermanos. Dios nos ama tal y como somos. Voy a rapidito a darle lectura para que ya se sienten. Disculpen un poquito que se haya alargado esto un poquitito, pero vamos a terminar ya para que usted pueda tomar su lugar. Leemos junto conmigo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pueden tomar su lugar. Gracias. Les hemos comentado, mis amados hermanos, que si usted llega por primera vez a nuestra iglesia y por alguna razón tiene un problema con un pie o se cansa, usted puede tomar su lugar, puede sentarse, no se sienta mal. Porque de repente, por alguna situación, los tiempos no se nos dan como quisiéramos y finalmente no quisiéramos causarle
alguna situación, alguna molestia de cansancio porque estuvo mucho tiempo parado y luego no descansó, usted puede tomar su lugar, porque si le molesta una pierna o se siente mucho que está muy mucho tiempo parado, se puede sentar mientras está el tiempo del canto. Estamos luchando todavía por regular todavía más esto y lo vamos a hacer a la perfección. Gracias por su paciencia. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro está hablando acerca de que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y le dio toda gloria. Dice, para que nosotros pudiésemos confiar y tener puesta nuestra fe en Él. Es muy interesante, no en cualquier persona, no en las cosas que tengo, no en lo que yo creo, sino solamente en Él. Y a veces la línea es muy delgada y nosotros, sin darnos cuenta, nos deslizamos y cuando menos acordamos, nuestro corazón y nuestra mente no está puesta en Él. Está puesta en cualquier cosa menos en Él. Y cuando viene la adversidad o cuando vienen los problemas, porque hay problemas de repente, nos damos cuenta entonces que no estábamos poniendo nuestra fe totalmente en Él, sino que se había deslizado nuestra fe. Pero a través de esto, de repetir la palabra, de escucharla, de enseñarla, de aprenderla, nosotros nos damos cuenta entonces que nuestra fe debe estar puesta en el sitio correcto, solamente en Dios. Nuestra confianza y nuestra fe debe ser absolutamente para Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pedro que él lo ha hecho, ¿sí?, de esta manera, para que nosotros en esa confianza pudiésemos ver que Él nos purificó. Aquí viene algo bien importante, viene una palabra que se llama purificación, que en el griego quiere decir regeneración. O en la otra parte del versículo que vamos a leer o que estamos leyendo, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es decir, estamos hablando de una doctrina fundamental en la Biblia o en la historia del cristianismo, en donde prácticamente todas las denominaciones tienen esto como centro o eje importante en su doctrina. Es decir, el nuevo nacimiento o la regeneración. Por supuesto que los vamos a ver en un proceso más lento, más despacio. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que a través de ese mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos y que lo levantó en gloria para que nosotros pudiéramos poner toda nuestra confianza y toda nuestra fe en Él, ese es el mismo que nos purificó. ¿Sí? Nos purificó. Vamos a ver el versículo para que lo podamos ver. Habiendo purificado, ahí dice purificado, no hace contraste con el color de la, ahí está. Habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mientras mediante el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, dice el apóstol Pedro, ha sucedido un fenómeno. Cuando ustedes vieron a Jesús, dice, ya no pudieron ser los mismos. Y se remonta a aquel entonces, a aquel tiempo en donde aquellos creyentes realmente están viviendo una fe de convicción. Están huyendo, están siendo perseguidos, tienen problemática de diferentes formas. Pero dice el apóstol Pedro, porque nuestro Dios que levantó a Jesús los purificó mediante la obediencia a la verdad. ¿Quién se dijo ser la verdad? Jesucristo. Hubo muchos líderes y ha habido a través de la historia muchos líderes en sectas, en religiones falsas y en todo tipo de filosofías. Pero nadie se dijo ser la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y el apóstol Pedro está reconociendo que aquellos cristianos de aquel entonces han sido purificados por la obediencia a la verdad. Pero es un instrumento. Dice, mediante el Espíritu Santo. El que nos mueve, el que nos redarguye, el que nos confronta, el que nos invita a buscar de Dios. Entonces, podemos concluir en esta mañana que cualquier persona, y es lo que está diciendo precisamente Pedro, que cualquier persona que ha venido algún día a Jesucristo no puede ser la misma persona. Que hay una transformación en la vida de los creyentes. Hay una purificación. Yo me gusta mucho esta palabra porque yo tuve la oportunidad de purificar, dice la Biblia, que todo se purifica con fuego. Hay pruebas en nuestra vida que tienen que ver
con limpieza. Y cuando el escritor bíblico menciona que se purifica con fuego, es porque el fuego es un elemento importante para la purificación de cualquier material o materia. Nosotros purificamos mucho el oro. Quizás lo que tú extraigas como oro, a lo mejor no es el oro que debía de ser. ¿Sí? Porque cada joyero quinta su metal. Usted dice, wow, aquí hice 18 quilates. Bueno, pues el joyero simplemente compró un quintal y le puso ahí y dice 18 quilates. Pero no es 18 quilates, no es 14 quilates. Nosotros lo comprobamos en el mercado y llegaron a tratar de justificarse con nosotros diciendo, bueno, es que es 14 comercial, es 10 comercial o es 18 comercial. Y digo, ese término no existe. Nosotros entonces teníamos que tomar mucho de ese metal para hacer nuestras propias joyas. Hacíamos joyas para Estados Unidos, hacíamos el anillo de graduación en oro para todas las universidades en Reynosa y hacíamos trabajos para una empresa llamada Nokia. Le hacíamos todos sus diseños en oro. Y mis amados hermanos, nosotros teníamos que garantizar que ese material realmente fuera puro y fuera lo que decía ser. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Agarrar el oro que andaba circulando por ahí, que es un oro que se ha ido transformando, quién sabe quién le perteneció hace siglos ese oro que usted trae, y estoy diciendo la verdad, de qué país vino, de dónde procede ese material, y lo teníamos que tomar, hermanos, y lo teníamos que pasar por fuego. Es decir, a temperaturas extremas, por horas, 500, 700, 800, 1000 grados, en un fuego impresionante, hermanos, ¿sí? Se combinaba con algunos ácidos y al final, cuando ya debíamos de entender que debíamos de empezar a extraer el oro de todo el material, nos dábamos cuenta porque los jarros donde los metíamos presentaban un espejo total. Era líquido, usted podía meter una botella de Coca-Cola, perdón por el comercial, en la parte de abajo y ponerla y se hacía líquido. Quiere decir que entonces el material, porque el oro como es pesado, bajó automáticamente hasta el fondo. Ya cuando entonces entendíamos eso, que poníamos la botella, nos veíamos en el espejo, sacábamos el material, ¿sí? Y lo poníamos en agua y rompíamos el jarro. Acuérdense que el oro cae por gravedad, es un material muy pesado. Y ahí empezábamos a sacar de los jarros las plastas que parecían oro, pero no era oro puro todavía. Aún lo teníamos que tomar, fundir, pasar en un proceso de aplanadora constante y luego meterlo a ácidos, meterlo a fuego nuevamente. Y todo lo que no era oro se empezaba a carcomer con el ácido y el fuego. E iba quedando una plasta. Hasta que al final, después de 4 o 5 kilos de material o 10 kilos de material, nosotros podíamos obtener una plasta en la parte de abajo, ya al final, dorada. Un dorado increíble, brillaba increíble, y ese era el oro puro. Dice, mis amados hermanos, Pedro, que nosotros fuimos purificados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál fue la gente que permitió que nosotros, o que Dios usó para purificarnos? Jesucristo en nuestro corazón. Hemos sido pasados por fuego, hemos sido pasados por algunas situaciones para que no tan solo cuando conocimos a Jesús pudiésemos ser transformados o purificados, sino para que en el proceso sigamos constantemente siendo purificados. Dice, y para que en esa purificación ustedes se amen unos a otros de corazón puro y sincero. ¿Sí? Historis es la palabra en el griego, ¿sí? Desde adentro. Desde la matriz, como una mamá ama al hijo que lleva adentro. Dice, así nos debemos amar unos a otros. La purificación entonces fue para que usted y yo pudiésemos amarnos como Dios nos ha amado, con un amor perfecto. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro, dice, y este nuevo renacer no fue de una simiente corruptible, sino fue de una simiente incorruptible. ¿Sabe usted lo que quiere decir simiente, verdad? Quiere decir semilla. Dios depositó en nosotros una semilla incorruptible. ¿Quién está hablando de esa semilla incorruptible? Pedro. ¿Quién conoció esa semilla incorruptible mejor que nadie? Pedro. Vio que Jesús no pecó. Jamás renegó del Padre.
jamás cometió pecado, jamás se enfrió, jamás se debilitó, siempre fue, nunca se corrompió bajo ninguna situación. Es decir, esto se llama regeneración, no degeneración, porque si usted se fundamenta en su carne, se va a degenerar. Pero si tenemos la semilla que nunca se corrompe, y esa es la semilla, es Cristo en nuestro corazón, nuestra vida irá en aumento constante, yendo a la perfección y manifestando cada día el carácter de Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque es Dios que está, la semilla incorruptible, que entró a mi corazón, en la que yo creo, en la que ahora yo he puesto toda mi fe y mi esperanza. Entonces ella toma el control de mi vida, mi amado hermano, y me va transformando y me va regenerando constantemente. Note usted lo que dice el número 2. Siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Dice Pedro, se dieron cuenta de que tenían esta simiente y de que llegaron al conocimiento de Dios y que conocieron a Dios a través de la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra que sigue inyectándonos vida constantemente. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, mis amados hermanos, y Jesús tenía un foro mucho más grande que esto, y estaba hablando del nuevo nacimiento, hubo una persona muy importante en Israel que se acercó con Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? ¿Puede uno siendo viejo meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús se le quedó viendo. Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te digo, Nicodemo, si no ha nacido del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta! Y yo me pregunto, hasta aquí estuviéramos contentos con la respuesta que le dio Jesús. Pero el metiche, el buscón, dice, ¿qué le quiso decir Jesús? ¿Cómo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes nacer de nuevo? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Es ahí donde se esconden las riquezas y las profundidades de la Biblia, donde cuando nos sumergimos, sacamos bendición y provecho para nuestra vida. Es ahí donde nos nutrimos, donde nos alimentamos, donde somos fortalecidos por la palabra de Dios. Porque no creo que usted haya venido a pasarla bien solamente aquí. Usted viene a fortalecerse, ¿sí o no? Usted viene a alimentarse. Usted viene a nutrirse. Usted viene porque quiere salir diferente de como entró, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Sabes una cosa, Nicodemo? Si no naces del agua y del espíritu, no has nacido de nuevo, Nicodemo. Y explico. ¿Por qué usó Jesús el término espíritu? Porque se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? ¿Quién? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Está conmigo? ¿Quién nos confronta con nuestra realidad en relación a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro guía y nuestro maestro? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién nos bautizó cuando creímos en Jesucristo según Efesios capítulo 5 versículo 18? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro paracletos? Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo un paracleto, ¿sí o no? Mi compañero. Jesús está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es el paracletos, quien nos acompaña todos los días, el que nos lleva a toda verdad, el que nos nutre, el que nos hace discernir sobre el pecado, el que nos lleva a amar a Dios. ¿Están conmigo o no? Nicodemo, ya no necesitas fundamentarte tanto en la ley escrita que mata. Porque la ley, si no tienes una solución para la ley, te la pida. Nicodemo, tú eres maestro de la ley, te sabes la ley, pero ¿sabes una cosa? Necesitas entrar a la nueva ley de vida, a la ley del Espíritu que da vida y poder y autoridad en tu vida. ¿Me estoy explicando? Nicodemo, necesitas darle vuelta, necesitas avanzar y conocer que hay el Espíritu Santo que transforma tu vida y que te lleva a conocer realmente al Padre. ¿Sí están conmigo? Pero no tan solo le dice, el que no nace del Espíritu no puede ver, no puede nacer de nuevo.
Dice, el que no nace, perdón, del agua y del espíritu es Baba Santa. El que no nace del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo. ¿Por qué menciona el agua? ¿Qué tiene que ver el agua en esto? Algunos teólogos, algunos estudiosos dicen, no, es el líquido amniótico donde estuvimos en el vientre de nuestra madre y le echan medicina por ahí. Aquí tengo algunos médicos que quizás más o menos pueden decir, sí, pues a lo mejor. Hermanos, cuando yo me convierto a Jesucristo, yo soy transformado y soy regenerado. Tengo un nuevo nacimiento, ya no soy el mismo. No, porque ahora tengo una nueva naturaleza. El apóstol Pablo define como la naturaleza carnal y la naturaleza, ¿qué? Espiritual. Soy nueva criatura. Soy nacido de nuevo. ¿Sí están conmigo? Yo estoy convencido de ello. La pregunta, además de estar convencido yo, ¿cómo doy testimonio público de fe de que realmente yo me convertí al Evangelio? ¿Cómo? A través del bautismo. El bautismo no salva, por supuesto que no, quien salva es Jesús, pero a través del bautismo yo doy testimonio de que yo he creído, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, que doy testimonio a la vida, al mundo y a los que me rodean, de que hoy soy miembro de la familia de la fe. Porque ¿sabe qué significa el bautismo? Te sumerges abajo del agua, donde mueres al pecado, sales al agua, sales del agua, donde manifiestas una vida eterna, una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso la importancia de bautizarse en agua. Nicodemo, si no has nacido del agua y del espíritu, no has nacido de nuevo. Confronta, Nicodemo. Me sigues. Confronta tu vida, Nicodemo. Estás cerca de mí, Nicodemo. Confronta tu vida, cree, pero manifiesta tu creencia. Porque Juan el Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo para arrepentimiento, con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sucedió en Efesios. Nosotros siendo bautizados y sellados por el Espíritu Santo. No es necesaria una segunda experiencia donde me tengo que caer y tengo que decir escarabacir, abrazar y luego doblarme y pararme además. No es cierto, no hay tal. Se está anunciando lo que había de suceder y ahora nosotros en retrospectiva, al conocer a Jesús, no podemos conocer solamente a Jesús sin conocer a Dios y no conocer al Espíritu de Dios. Tripartita. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero doy testimonio de que soy hijo de Dios, de que tengo un nuevo nacimiento, de que he sido transformado cuando me bautizo y digo, aquí estoy. No me avergüenzo del Evangelio. Le doy testimonio a la iglesia de que sí he creído. No me avergüenzo ante el mundo de que ahora soy cristiano y me digan hermano. Decía el apóstol Pablo, toleradme un poco más de locuras. Me llaman loco. Pero nadie va a entender lo que Dios ha hecho en mí. Si seguimos estudiando, hermanos, nos vamos a ver en el siguiente versículo. Dice, siendo renacidos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se saca y la se seca y la flor se cae. ¡Wow! Nicodemo. Si basas tu gloria en tu naturaleza caída, toda carne es como la hierba. Anoche que repasaba y repasaba esta parte, yo decía, qué feo dice. Toda carne es como hierba. ¿Para qué sirve la hierba? Pues para que la coman los animales. Fíjense a qué nivel pone Pedro la gloria del hombre o la vida del hombre comparado con el nuevo nacimiento. Comparado con el
ser espiritual que ahora eres, ahora que está Cristo en ti. Y es que yo no puedo transformarme simplemente por mi propia opinión o por mi propio deseo o basado en mi propia filosofía. Necesito de Dios. En esta semana una persona me decía, muy amada de nuestra iglesia, que se distrajo por ahí, se distrajo horrible, y yo le invitaba a que recapacitara y me decía, necesito poner bien mi mente y mis pensamientos adecuadamente para ir a la iglesia. Le dije, no, necesitas reconocer que solo no puedes para que en la iglesia Dios establezca tu nuevo sentir y te reacomode y te dé la vertical correcta, te enderece, que te dé un alineado y balanceado de tal manera que el Espíritu de Dios realmente ponga los verdaderos valores en tu vida. Porque toda carne es como la hierba del campo. ¿Qué le pasa a la hierba después de un tiempo? Se seca. Ahora, fíjese, cuando habla de flor, me traslado, y esto es espontáneo, me traslado al tiempo de Salomón. Dice que ni aún Salomón se vistió con toda su gloria como las flores del campo. ¿Pero qué le pasa a las flores del campo? Yo tengo una costumbre, se las paso a adultos varones. Regularmente, en las esquinas de los semáforos venden flores. Y yo negocio algunas flores y las llevo a mi casa. Ya sé que dos son para Miriam y una es para Andrea. Entonces lo que hacemos es que las metemos en agua, les voy a pasar un dato, no se los voy a cobrar, y para que dure un poquito más la rosa, le metemos mejorales. Pero hermanos, pasan 4 o 5 días y la rosa empieza a perder su brillo. Y hay rosas que ya están todas volteadas al revés porque ya no se deshace de nada. Y las tiene y le digo, no, tíralas, ya no te sirven. La gloria de la flor pasa así. Porque la gloria del hombre es como la flor del campo. ¡Qué hermosa se ve! Hoy tú te puedes ver al espejo y decir, ¡qué hermoso me veo! ¡Qué guapo, qué guapa! Tu juventud, tu tiempo. Yo te voy a decir algo que yo hacía con mi abuela y que mi abuela me toleraba. Porque ella era una mujer que tejía mucho, ¿verdad? Y en tiempo de verano tejía con blusas de manga corta, con vestido de manga corta. Y yo iba y cuando estaba tejiendo, algo por ahí le bendecía, le caía poquito. Y yo le hacía así. Y le bailaba la carne. Se me quedaba viendo y me decía, como me ves, te verás. Como te veo, me vi. Ya mi abuela no necesitaba decirme mucho más para alejarme una semana, 2 semanas. Porque, ¿de qué te puedes gloriar en la vida que Dios no te haya dado? ¿Qué puede ser fuerte ahorita que no se te vaya a caer? ¿De qué puede ser tu vanidad y tu fortaleza hoy que no se vaya a deshacer o que simplemente el día de mañana no sea? Si tu gloria es tu coche, hay científicos, gente inteligente, gente sabia, gente psicóloga que está luchando por meterte el mejor comercial porque ya en este año ya salió el 2020 y todavía no llega. Y tu gloria era el 2019, vas a tener que ir corriendo al 2020, pero en la mitad del año te venden el 2021. Entonces, si tu gloria es eso, va a pasar rápido. Platicaba con una persona de mucho dinero. Me invitó a pasar a la sala de su patio y me dijo, ¿sabes cuántas veces he estado aquí? Le digo, no, es la primera vez que estoy aquí. Es mi casa. Y usted y yo afanándonos por tener más. Y no que esté yo en contra de esto. Dios es el que produce la bendición. Yo te enseño que tengas contentamiento, pero que no te conformes. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando dejamos todas las cosas, dejamos a Dios por las cosas, entonces ahí estamos perdiendo objetivo.
¿Qué tanto tienes que te puedas llevar? De todo lo que te afanaste. Tus muebles que estaban buenísimos, finísimos, ¿te acuerdas? ¿Cómo están ahora? Y que no lleguen los nietos. ¿Sí están conmigo? Porque toda la gloria del hombre es como la flor. Vete al espejo hoy. Una vez estábamos con un grupo de jóvenes y un joven estaba muy, en ese entonces estaba muy preocupado porque se le estaba cayendo el pelo. Hace 25, 30 años. Yo vengo de familia pelona, o sea, mis tíos fueron pelones. Mi papá no es pelón, pero pues no sé por qué está aquello para aquel lado, ¿verdad? Pero le dijeron, no te preocupes. ¿Quisieras verte así dentro de 20, 30 años, así como estás, así de... ¡Sí! Le dijeron, sácate una foto. Porque se te va a caer todo. Tengo un amigo que cada 6 meses va y se pone a Houston y a Nueva York un pelo nuevo. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre es como la flor del campo. ¿Pero qué permanece en tu vida? ¿Qué permanece para siempre? ¿Qué te nutre? ¿Qué te sigue transformando? ¿Qué te lleva a otro nivel? ¿Qué te llega a hacer que cada día sea como un día nuevo? ¿Qué te lleva a hacer para que disfrutes las misericordias del Señor? ¿Qué te lleva a despertar en la mañana y a tener ese gozo y esa alegría del vivir, sabiendo, mis amados hermanos, que desde el interior de nuestros ríos, de nuestra vida, fluyen ríos de agua viva? Es la palabra que permanece para siempre. Todo pasa y todo queda, pero la palabra de Dios jamás pasará, dijo Jesús. Dice Jesús que nos conviene que leamos la palabra, que nos metemos a la palabra, porque esa permanece para siempre. La flor se cae, la hierba se seca, tu juventud se va, tu vanagloria personal se deshace en un segundo. ¿Y de qué te puedes gloriar si no es Dios que te lo ha dado? Por lo tanto, entonces, no fundamentes tu gloria, no fundamentes tu confianza, no fundamentes tu fe en las cosas que finalmente pasan. Fundamenta tu fe en aquel que nació de nuevo, en aquel que resucitó, y centra tu confianza y centra tu fe totalmente en Él, para que seas bendecido, fundamentado en la palabra de Dios que no cambia, que permanece viva para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, que les hemos predicado. Y es que cuando yo me regenero, algo cambia en mi vida. Ya no puedo ser el mismo. Les voy a decir 3 cosas. Pongan atención. 3 cosas gratis esta mañana. No se las voy a vender. Por las que usted se puede dar cuenta si realmente es un nacido de nuevo o un regenerado. No degenerado. Porque si yo me aíslo de la palabra de Dios, tiendo a la degeneración automática. Nada bueno puede salir de mí. Mi naturaleza está caída. Estoy corrompido. Mi naturaleza está en pecado constante. Por eso decía el salmista, ¿con qué guardará el joven su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mis dichos, en mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. 3 cosas, mis amados hermanos, que tú puedes hoy apuntar. Te voy a dejar que las apuntes para que te las fusiles. En las que dan evidencia de que tú has nacido de nuevo. 1. Cuando he sido purificado, cuando he tenido un encuentro con Jesús, mi moral se transforma.
De tal manera, nota lo que voy a decir, de tal manera que me esfuerzo por obedecer la palabra. ¿Entendiste la palabra me esfuerzo? Esto quiere decir, mis amados hermanos, que muchas veces me voy a ver impotente. Muchas veces me voy a ver frustrado. Muchas veces me voy a ver enojado. No porque no hice mis berrinches, sino porque una vez más la naturaleza en mí me traicionó y no pude obedecer la palabra. Eso es evidencia entonces que he nacido de nuevo. No estoy hablando de perfección. No estoy diciendo que una evidencia sea la perfección. No, eso es una transformación constante que Dios nos va haciendo a través de un proceso que se llama santificación, que empieza en la regeneración. Un día les explico más. Pero entonces mi conciencia ha sido transformada de tal manera que yo anhelo y deseo obedecer su palabra. Aunque de repente mi naturaleza me traiciona, aunque mi naturaleza me dice que no, aunque mi naturaleza me lleva al pecado constante, se degenera, se degrada, me avergüenza, se envejece, se cuelga, se amorata, la naturaleza mía finalmente está caída, pero la moral que ha sido purificada por el Espíritu Santo busca, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, por leer su palabra y obedecerla. Por eso la importancia de ir a la célula, no deje de ir a la célula. Recuerda, los cristianos de la iglesia primitiva iban el domingo al templo y entre semanas se veían en las casas. Y no se reunían una vez entre semana, se reunían toda la semana. Independientemente de la idea que tú tengas, es que se conversaba la palabra de Dios. Ni siquiera estaba escrita, salvo partes del Antiguo Testamento. Pero constantemente los dichos de unos y otros manejaban precisamente la filosofía perfecta de Jesús, el Evangelio de Jesús. Y este es el Evangelio, dice Pedro, que les hemos predicado. Punto número dos. En el tres termino, ¿eh? Dios me ha transformado y por lo tanto me dedico a la tarea en mi vida de amar a Dios y amar al prójimo. Ya las situaciones no dependen de todo lo que me rodea. Ya mi corazón está dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas. Pase lo que pase, venga lo que venga. Ahora yo decido amar a Dios por encima de todas las cosas. Y me doy cuenta que cuando yo decido amar a Dios por encima de todas las cosas, mis problemas en esta vida se reducen. Porque todo está en donde yo centre mi atención. Si yo centro mi atención en que tengo una pierna que me duele, voy a acabar cojeando aquí. Porque voy a centrar toda mi atención, toda mi energía en esa pierna. Pero cuando yo centro mi atención en Dios, ni siquiera me acuerdo que me duele la pierna, porque estoy centrando mi atención a Dios. Cuando yo, transformado, empiezo a amar a Dios, veo entonces que es cierto lo que dice Jesús: busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando Dios está gobernando mi corazón, todas las cargas se vuelven ligeras. Porque Jesús dijo: mi carga es fácil y mi yugo, ¿mi carga es qué? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, cuando yo he nacido de nuevo, centro mi atención en amar a Dios, pero también amar al prójimo. Son mis hermanos y mis hermanas en la fe. Es lo que Dios me dio para vivir una vida de consagración. Y qué hermoso, hermanos. Yo me doy cuenta que algunos de ustedes han sido transformados o están siendo transformados a partir de que llegaron. Llegaron con una cara de chicharrón prensado, algunos de ustedes. No saludaban y saludaban muy apenas. O eran esquivos, o eran, se evadían rápidamente. Hoy saludan. Hoy te dan un abrazo, hoy te dan un apretón de manos. Hoy te empiezan a dialogar. Y hermanos, qué hermoso es
ser transformados por el amor de Dios. Nació esperanza en ti, nació fortaleza, nació oportunidad en tu corazón y en tu vida. Eres diferente, gracias a Dios, ¿no creen ustedes? ¿No es una bendición eso, mis amados hermanos? Tener puesta nuestra confianza en Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y hasta la suegra. No importa. La tercera cosa, como consecuencia, con eso estoy terminando, es que descubro que al amar a mi prójimo, me doy cuenta que son mis hermanos. Y que junto con ellos vamos a hacer la voluntad de Dios. Que no son mis enemigos, no son de mi interés particular para mis cosas personales, si son para que juntos, tomados de la mano, él, ella o yo, vayamos delante de la presencia de Dios y hagamos la voluntad de Dios en el reino e impactemos el mundo. Mi amor, ¿qué? Mis amados, perdón. Mis amores. ¿Cuál era lo que identificaba a la iglesia primitiva? ¿Por qué se convertían los inconversos? Porque decían los inconversos, mirad cómo se aman. Y llegaban a la iglesia. Hoy me doy cuenta que así como Dios me transformó a mí, me dio un nuevo nacimiento y me regeneró, Dios trabajó con otros. Que a lo mejor estaban trompudos, orejones, prietos, gordos, delgados, chinos, lacios. Dios no hace excepción de personas. Ve al que tenga usted al lado y no diga, uy, diga, bendito sea Dios. Dios dio su sangre también por él. Y aunque usted no sabe ni qué cosa con él, por no decir otra palabra, ni qué mamá lo tuvo, es su hermano en la fe. Y si entendemos eso, nos tomamos de la mano para que juntos hagamos la voluntad de Dios. Son nuestra fortaleza, son nuestra casa, son nuestros hermanos en el tiempo de la angustia, son nuestra bendición, son aquellos con los que Dios me permite crecer, edificarme en la vida de ellos y que edifiquen mi vida. Son los que exhorto y los que me exhortan. Son los que me aman y a los que amo. ¡Wow! Mi vida tiene sentido. Soy miembro de la familia de la fe. Y todo porque he nacido de nuevo. Yo te digo, Nicodemo, si tú no has nacido de nuevo y no has nacido del Espíritu y del agua, tú no has nacido de nuevo. Gracias a Dios por esta mañana, hermanos. Porque estoy seguro que muchos nacieron de nuevo. Muchos han sido regenerados. Pero yo te quiero preguntar a ti, si tú no has tenido esa experiencia de ese nuevo nacimiento, si tú no has tenido esa experiencia de esa regeneración, de algo que te está transformando constantemente en tu vida, ven, yo quiero orar por ti. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que transforme totalmente tu vida y que Él sea en ti totalmente. Si tú ya eres un nuevo nacido, dale gracias a Dios en esta mañana y bien agradécele que Él ha puesto sus ojos en ti. Te ama desde antes de la fundación del mundo y te ha dado una vida increíble el día de hoy. O agradécele que la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos te está transformando constantemente para ser una persona diferente. Ya no te quedes. Da un paso de fe, da un paso adelante, acércate y dile, Dios, aquí estoy. Yo te agradezco a ti por esto. Yo te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, porque tú eres bueno y tú me transformas. Alaba a Dios esta mañana, glorifica a Dios en esta hora y dile, aquí estoy, Dios. Gracias por venir a mi vida. Gracias por provocar un nuevo nacimiento. Gracias por regenerar mi vida. Gracias por esta hora y por este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos a ti, Dios, en esta mañana y en esta hora.
te honramos y te glorificamos y te damos gracias. Tu luz llegó a mis ojos aunque lo dude. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Nunca imaginé que dentro de tu amor, dentro de tus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y llegué a entender. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo precioso en donde nos encontramos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nuestras vidas. Nos has transformado, Dios, nos has cambiado. Gracias porque nos has dado una nueva vida. Nos estás regenerando constantemente, además de la regeneración que ya tuvimos cuando te conocimos, Padre. Gracias. Porque nos has dado un nuevo nacimiento, Dios. Un nacer espiritual. Ya no solamente carnal. Si ahora somos de la ley del Espíritu de vida. A través de la gracia de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por cada familia que hoy pasa, por cada persona que hoy está al frente, por cada persona que está agradecida por esa regeneración, por ese nuevo nacimiento y por aquellos que, no entendiendo esto, hoy lo entienden y confirman ese llamado tuyo. Gracias, Dios. Gracias. Nos ponemos en tus manos el día de hoy y te pedimos nos bendigas durante el resto de la jornada. Que tu luz brille en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios, mis amados hermanos, por el mensaje de la palabra de Dios hoy, que seguramente hará la función para la cual fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a prepararnos hoy entonces para darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a darle a Dios los diezmos y las ofrendas que corresponden a esta semana. Recuerden que son las primicias que le entregamos a Dios para que Dios bendiga todo lo demás que nos ha dado. Nos ponemos de pie para adorar a Dios a través de este tiempo y devolverle a Dios aquel favor que nos ha hecho, porque nos ha rodeado de favores y misericordias, y manifestar a través de darle a Dios nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia en Él. Toma mi vida, te entrego mi ser, eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio, ya te voy, de un nuevo soñar. Eres dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón. Día tras día conquistas mi ser. Seguiré, te serviré, no callaré lo que has hecho tú en mí. Nada podrá apartarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Toma mi vida, te entrego mi ser. Eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio de un nuevo soñar. Eres dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón. Día tras día conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré, no callaré lo que has hecho tú en mí. Nada podrá apartarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Late mi corazón, día tras día conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré, no callaré lo que has hecho tú en mí. Nada podrá apartarme de ti. Como una estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser, te entrego mi ser, te entrego mi ser. ¿Cuánto decimos? Amén.
Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice a aquel que ha sido obediente, que ha creído en ti, que ha puesto su confianza en ti, que ha sido fiel contigo, Padre. Aquel que todavía no experimenta o que sabe, pero simplemente no ha podido participar de esto. Que un día pueda hacerlo para que pueda probar la experiencia de obedecer y sentir la satisfacción de que estamos confiando en ti, de que tú nos ayudas aún en nuestras necesidades y aún reprendes al devorador por nosotros. Gracias, Dios. Bendito seas. Ocupa esto en el agradecimiento de tu obra, Padre, y en todos los proyectos que hay y los que vienen, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Oración de lunes a miércoles de 8 a 9 y media. Oración y ayuno todos los viernes de 8 a 1. Traer refrigerio para el tiempo de comunión. Velado de oración juvenil sábado 9 de noviembre de 4 y media a 8:20. Traer refrigerio para compartir en el tiempo de comunión. Reunión de líderes juveniles 10 de noviembre de 3 a 6. Hoy, yo creo. 10 de noviembre, sí. Maná de jóvenes, de varones, 22, 23 y 24 de noviembre, costo de recuperación $900. Espero que sus papás estén anotando a sus hijos jóvenes que no han ido a ningún retiro de 3 días, ¿verdad? Congreso Visión Celular, viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero de 2020, costo de recuperación $150, pasaron a anotarse con su respectivo coordinador. Hoy venta de deliciosas ensaladas espirituales más refresco por $60. Hermanos, todo lo que se recaude de lo que se está haciendo allá tiene que ver con lo que nos ayuda a pagar el terreno, con lo que nos ayuda a hacer proyectos, porque es mucho lo que queremos hacer y avanzar, hermanos. Y la verdad que sé que es en el tiempo de Dios, pero si usted puede colaborar o hacer un esfuerzo por apoyar esto, le aseguro que ni para usted ni para mí va a ser por las generaciones posteriores, ¿verdad? Nada más les comento, los puros cimientos de un lado en una parte salen en $500,000. Nada más, los puros cimientos de un solo lado, no de los cuatro lados, de un solo lado. Nada más para que ustedes entiendan a qué niveles Dios se va a mover para hacer eso. ¿Estamos? Porque Dios lo puede hacer, amén. Pero también Dios lo quiere utilizar a usted, así es que anímese. Ok, somos despedidos con este último canto. Mientras ellos cantan, no es que los corra, pero váyanse enfriando porque ya está la gente del segundo culto en la puerta.